Manos arriba. ¡Obedece! Hora de pagar tus deudas, Mustafa. Pensé que eras honorable, Aziz. ¿Hablas de honor cuando planeabas delatarnos? Yo ni siquiera delataría a mi enemigo. Soy cualquier cosa menos cobarde. ¿Y matarme frente a mi hijo es honorable? Llévalo afuera. Tu padre era un buen hombre. Ahora te reunirás con él en el otro mundo. Yo no hice nada, Aziz. Tú eres quien lo... No pierda el tiempo hablando con él, señor. Déjenme matarlo. No te precipites, Osman. Después de mí, tú eres el siguiente. ¿O crees que Aziz te dejará vivir? Dejarás este mundo provocándome, Mustafa. Kartal será huérfano. Cuando muera, no tendrá a nadie. Estará realmente solo. Aziz, por favor, protégelo. ¿Papá? Un secreto permanece guardado. El niño crecerá y regresará a vengarse. Eso no es seguro. Vete antes del amanecer. Yo me quedaré con él. Yo mismo lo criaré. Veremos si se parece más a mí o a su padre. Si es honorable como yo, podrá hacerme responsable por lo que hice. Pero... si es un traidor como su padre, entonces me encargaré de él.
30 años después. Bonjour. Hola. Quería traerle café a la chica más linda de todo Grasse. Bonjour, Monsieur Balin. Debe estar delicioso como siempre. ¿Qué tal? Oui. ¿Qué perfume vas a hacer hoy? El número 8. El perfume de la soledad. ¿Y cuándo harás una mezcla que haga que las mujeres se enamoren de mí? Cuando Madame Balin me dé permiso. Merci. ¿Por el café? Hola, oh, la. Adiós. Que tengas buen día. Para usted también. Buenos días, papá. ¿Sabes si ya hicieron el último control? Ah, por favor. Estamos en un hermoso lugar y lo único que piensas es en el trabajo. Ya basta. ¿Crees que vinimos a Grasse de vacaciones? Tenemos que trabajar, amigo. ¿Por qué la gente hace viajes de negocios? Para ver lugares nuevos, conocer muchas mujeres y experimentar nuevas culturas. Firmemos ese contrato y disfrutemos de la noche de Grasse. No me metas en eso. Hay un museo histórico de perfumes aquí, ¿sabías? Tú sabes que no vine acá por los museos. No importa. Para eso vine yo, amigo. Vamos a tomar un café. ¿Pudiste revisar las cifras? Han acaparado el 9% de los analgésicos en Francia para el segundo año. Ah, cómo quisiera poder descansar sobre su regazo. Así no necesitaría analgésicos. Entonces no te daré comisión por este trabajo. Veremos si esa chica te alivia el dolor. Usted no puede hacerme eso, jefe. ¿Aló, papá? Cartal, hijo, ¿cómo estás? Pensé en llamarte antes de la reunión para desearte buena suerte. Además, si firmamos este contrato, no habrá nada que nos detenga. Hora de practicar mis habilidades. Hola. ¿Habla español? Un poco. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Puedo? Estoy en viaje de negocios y necesito a alguien que pueda mostrarme ciudad. Oh, turista. Tenemos hermosos museos aquí. ¿Sabía que el Museo Internacional de Perfumes está aquí? Sí, sabía. Vine con un fanático de la cultura, ¿cómo podría no saberlo? Sí, me encanta la cultura. Cultura gastronómica, vida nocturna. Tal vez nosotros ir club nocturno o algo. Celine,
Valerie, ¿cómo estás? ¿Va? Este amigo está solo de paso en el pueblo de Grasse. Mi amiga, Céline. Enchanté. Enchanté. Ay, Henry, qué suerte tienes. Esta está mejor. Ahora, ¿cómo me deshago de la otra para quedarme con esta? Lo siento, no entendí lo que dijo. Valerie, yo sí le entiendo. ¿Cómo que me entiendes? ¿Hablas español? No se preocupe, yo haré de intérprete para ella. No, no, no. Los dos somos extranjeros. Debemos apoyarnos. Valerie. ¿Es ella? No tengo idea. Vamos o llegaremos tarde a la reunión. Como pueden ver en los archivos, estamos completamente decididos. Su propuesta es bastante atractiva. Pero hay otra empresa turca que nos ofrece 10 millones de euros más que ustedes por los derechos de licencia. Con su permiso. ¿No ofrece flexibilidad en las cifras de licencia? Muy bien. Viajamos de vuelta a Turquía mañana. Y si para entonces el contrato no se ha firmado, terminaré permanentemente con las negociaciones. Kartal, ¿qué son 10 millones en un contrato como este? ¿Sabes cuántos millones estás certificando? No se trata de dinero. Nos están poniendo a prueba. Perderemos más si nos ven débiles. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿No tienes un plan B? ¿A dónde vas? Excusez-moi. Sí, dígame. Perdóneme. Me confundí. No hay problema. ¿Te pegaste la cabeza? ¿Qué te pasó, amigo? Pensé que era esa chica. ¿Qué chica? La chica del café. Olvídalo, amigo. Sé que te he rogado para que seas mi compañero de conquistas, pero creo que es mejor que no, porque actúas demasiado raro. Vámonos o pensarán que no hablaba en serio. ¿Y hablabas en serio? ¿Kartal? Kartal está allá, así que todo estará bien, no habrá ningún problema. Kartal es un muy buen empresario, no lo dudo. Pero es inflexible. Especialmente ahora que Hekimoglu nos está disputando la licencia, tengo dudas. Me pregunto si hubiese sido mejor enviar a Mert. Así hubieran entendido que tomamos esto muy en serio. No digas eso. Papá envió a su hijo predilecto. Todos saben lo importante que es Kartal. Deben haberse sentido honrados. ¿Soñaste con Kartal anoche? ¿Has hablado de él sin parar? Bien, ya fue suficiente. Terminen de una vez. Iremos al cementerio. Voy a prepararte, hija. Vamos, hija. Llegarás tarde a la escuela. Intento no decir nada, pero tú lo único que haces es favorecer a Kartal. No entiendo qué tiene Kartal que no tenga yo, ¿eh? ¿Qué hace él que le das poder y a mí no, papá? Ese hombre tiene la autoridad jurídica. Si quisiera, podría quedarse con todo lo nuestro. Yo planeo mis negocios muy cuidadosamente y las acuerdo sin pensarlo. Escúchame bien. Agradece que hoy es el aniversario de la muerte de tu madre. Nunca vuelvas a hablar así. No te atrevas a hablar así delante mío o te romperé la cara.
¿Estás bien, sobrino? ¿Qué piensas tú? ¿Estoy equivocado en lo que dije? Todo lo que dijiste es cierto. Pero no debiste habérselo dicho hoy. Mira, Kartal. ¿Le has escuchado decirle algo así alguna vez a tu padre? Bert, escucha, tu tía tiene razón. Tu papá es un hombre fuerte. Si sigues hablando, él seguirá del lado de Kartal. Tenemos que ser más diplomáticos. Si no, le entregaremos nuestra fortuna en bandeja a ese hombre. ¿Entiendes? Entiendo. Si este contrato no se concreta, no solo el señor Aziz me va a despedir, además me empacará y me venderá como un medicamento. En cambio, tú eres el rico aquí. El príncipe del señor Aziz. Y yo sufriré las consecuencias. ¿Y por qué no vuelves a hablar con él? ¿Alguna vez me he equivocado antes? Pero hoy es diferente. Estás actuando extraño. Viste a una chica y... No estás en tus cabales. Tienes que reconocerlo. ¿Qué estás haciendo, hombre? Acabo de ver a la chica. Ay, no, de nuevo. ¿A cuál chica te refieres? ¿A dónde vas? ¿Para dónde cree que va? ¡Muévase! Está bien, señor. Me muevo. Está bien. ¿Usted es francés? ¿No debería ser más educado? Au revoir. Merci. Bienvenido. Bonjour. Disculpe, ¿habla español? No, lo siento. ¡Achí! Lo siento. Hace un rato vi a una mujer joven aquí. Aquí. Espere. Tiene el cabello largo. Es muy hermosa. Una chica. Je ne comprends pas. ¡Achí! No puede ser. Ay, no puedo creer que me arrastres a este nido de microbios por una chica. Estos franceses sí son codiciosos. Tienen que ganar dinero. Está enferma, pero igual vino a trabajar. Debió quedarse en casa. ¿Alguna vez vas a cambiar? No tienes que ser grosero solo porque ella no te puede entender. Mejor espera afuera. Sé que la vi. Tiene que estar aquí. No puede haber desaparecido. Es obvio que esta chica te encandiló y la confundiste con esta vieja. Eso ya fue suficiente. No quise decir que entiendo perfectamente lo que están diciendo para no avergonzarlos, pero han sido muy groseros. Háganme el favor y salgan de aquí. Gracias, ha vuelto un pueblo turco y no tenía idea. ¿De nuevo usted? ¿Qué tipo de personas son? ¿Por qué le hablan así a mi madre? Lo sentimos mucho. Y tiene razón. Mi amigo... Desde que llegamos aquí... Ha hablado tonterías aprovechándose de que las personas no entienden el idioma. Acepte mis disculpas en nombre de... No quisimos... Merde. No me fijé. No sé cómo una chica puede hacerte quedar en ridículo. Sal de aquí. Está bien. De veras, si tienes una escoba, yo puedo ayudarte. No tengo ningún problema. ¿Y luego haré una sopa para mi madre? Mejor lárguese de aquí. Está cerrado. Tengo que limpiar. Señor, será mejor que se vaya antes de que esto se ponga peor. Por favor. Permítanme enmendar mi error. Bastará con que no vuelva a comportarse como un idiota. Kartal, llamaron de la compañía. Nos esperan para firmar el contrato. Ahora, lamentablemente, debo irme. Pero encontraré la manera de que me perdone. Lo mejor será que se mantenga alejado de mí. Le reitero mis disculpas. Ya pasó otro año, Sadet. Cada día que pasa te extraño más. Thank you.
No te preocupes, mamá. Estamos cuidando muy bien de papá. ¿Qué está haciendo usted aquí? El señor Balán me dio su dirección. No le pregunté eso. Dígame qué hace aquí. Vine a decir que lo siento y que se recupere pronto. Pero si eso ya lo dijo antes. No pudo tomar su sopa por mi culpa. Así que le traje esta. Gracias, pero no tomo ninguna sopa instantánea. No, no es instantánea. La hice yo, especial para usted. Es una receta especial de mi pueblo. Es sopa tarjana, ¿no es así? ¿Ya la ha probado? Mi esposo la preparaba. Me gusta mucho. Acepto su disculpa. Muchas gracias, es muy gentil. Bueno, lamentablemente se enfrió un poco en el camino, así que hay que calentarla. La calentaré, no se preocupe. Por favor, no se esfuerce, usted está enferma. Yo se la caliento. No es necesario, yo puedo hacerlo. Por supuesto. Claro, pero como pensé que lo haría yo, no le puse las especias. Las pondría cuando la calentara. Veo que está absolutamente decidido a seguir insistiendo hasta que le permita dejarlo entrar a mi casa. Y quisiera volver a disculparme con su hija, si usted me lo permite. ¿Por qué llegas tan temprano, Celine? Te prepararé una sopa, mamá. No quería quedarme en la tienda por si volvía alguno de esos hombres maleducados. Ya hay otra persona preparándome sopa, Celine. Me preguntaste si le haría sopa a tu madre también. Me pareció buena idea para que me perdonaran. ¿Qué está haciendo usted aquí? Cuando Kartal notó que estaba enferma, quedó preocupado. Es tan atento. Insistió mucho en preparar su sopa turca y ya sabes cuánto me gusta. Te advertí que no te dejaría en paz hasta que me dejaras explicarte. Bien, estoy escuchando. Explique. En realidad, Emre es un buen tipo. Hacía mucho tiempo que no salíamos de viaje. Por eso, desde que llegamos, se ha comportado como un idiota. Debió advertirle a su amigo que fuera más amable. La sopa está deliciosa. Felicitaciones al chef. Buen provecho. Mamá, estamos discutiendo algo. Yo estaba por advertirle, pero en ese momento llegaste. Y en cuanto te vi, olvidé todo el resto. Pero no olvidaste cómo preparar sopa. Está deliciosa. ¿Por qué no volvió a Turquía después de perder a su esposo? ¿No le gustaba allá? Ya sin él, no tenía ganas de volver. Si alguna vez visita el Mar Negro, estaré encantado de recibirla. Eres muy amable. Pero no creo que me sentiría muy bien estando allá. Mamá no se siente muy cómoda hablando de nada que tenga que ver con mi papá. Lo siento mucho. No fue mi intención hacerla sentir incómoda. No te preocupes. Eso ya no importa. Ahora dime, ¿qué te ha parecido este pueblo? Es muy hermoso. Pero ya que no tengo un guía, no he podido conocer los lugares importantes. Créeme que si no estuviera enferma, encantada te mostraría a todo el pueblo. Tal vez Celine podría llevarme a dar un tour. Los autos son demasiado anchos para las calles angostas de Graz. ¿Y vamos a andar en eso?
Solo si hablabas en serio con lo de conocer Grass conmigo. Mientras sea contigo, no solo Grass. Recorrería Francia entera en esta motocicleta. Eres muy bueno con las palabras, ¿no? Pero para que sepas, conduzco rápido. ¿Estás listo? Un momento. Ahora sí. Estoy bien. No hay problema. Ouvre la fenêtre, la porte haut. Dis-le au monde que l'homme que j'adore est fou de moi. Je ferai un poème qui enchantera l'air. Nous les mettrons ensemble sous la mer. L'homme que j'adore est amoureux de moi. L'air n'a jamais senti aussi bon. Il va tout droit et je ris. Je t'ai soudain légère sous mes pieds. Aussitôt je sautais dans mon lit. Aujourd'hui j'entends la rime. Est-ce possible? L'homme de mes rêves m'amène sur une île. L'homme que j'adore. J'entends la rime, oh quelle merveille. Mes rêves sont plus beaux, je suis enchantée. L'homme que j'adore est amoureux de moi. ¿Qué te parece ahora nuestro pueblo? ¿Quieres que sea honesto? Por supuesto. Me sorprendió saber que vivías aquí. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿No te gusta Grass? No, es un lugar precioso. Pero también es un pueblo pequeño. ¿Cómo decirlo? Un lugar tranquilo donde pasar la vejez o venir de vacaciones. Solo en Grass puedo dedicarme a mi trabajo que amo con toda el alma. Por eso nunca pensé en mudarme a una ciudad más grande como París o ninguna otra. Madame. Merci. Monsieur. No, gracias. ¿No vas a comer nada? Esta noche seguiré tus pasos. Comeré lo que tú digas. Entonces disfrutarás de una cena que nunca olvidarás. Vamos a empezar con un vino. Uh-huh.
Parfums. No entiendo. Te decía que hago perfumes. Me gusta expresarme a través de mis fragancias. Por eso es que no me voy de Grasse. ¿Nunca pensaste trabajar para marcas grandes? Podrían ofrecerte oportunidades mucho mejores. He tenido buenas ofertas, pero soy feliz como estoy. Un curador famoso quería una de mis muestras. Me gusta mi trabajo por toda la gente que ama las esencias o los viajeros que pasan por mi tienda cada día. Creo que yo en tu lugar, si tuviera un trabajo creativo como el tuyo, supongo que querría llegar a la gente de todo el mundo con las cosas que hago. Un Chardonnay del 2009. Si tu gusto en comida es tan bueno como el del vino, realmente esta será una cena inolvidable. De eso puedes estar completamente seguro. Mexi. Santé. Santé. ¿Y esto? Muy pronto sabrás para qué es. Huele delicioso. Y es muy delicioso. Que lo disfruten, señores. Tenías razón. Esta será una cena que jamás en mi vida olvidaré. ¿Todavía me consideras una buena guía? Si quieres, la velada puede llegar hasta aquí. La velada está recién comenzando. Buen apetito. ¿Aún puedes cambiar de opinión? ¿Te gustó el sabor? Está mejor de lo que parece. Me alegro mucho porque hay 5 más. Pero es demasiado para mí. Puedes sacar de los míos si quieres. ¿Demasiado? Esta es solo la entrada. Después de esto vienen las ancas de rana. No puedo ocultar mis sentimientos a nadie. Soy igual a mi padre en eso. Mi mamá tiene mucha paciencia, pero yo, cuando me enojo, no logro controlarme. De eso me di cuenta esta mañana. Vaya si me regañaste. No eres como la mayoría de los hombres del Mar Negro. Porque soy paciente. Así es. Mi papá siempre decía, la gente del Mar Negro tiene mal carácter, pero se calman rápidamente. Tú no eres así. Sí, no me enojo tan fácilmente. Pero cuando lo hago, es mejor que escapen. ¿Y qué eres capaz de hacer? Bueno, si alguien te hiciera enojar. Depende de la situación. ¿Y de quién es la persona que me haga enojar? Bien. Digamos que yo te hiciera enojar mucho. Nunca me ha pasado algo como eso. Ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Por qué? ¿Nunca una mujer te ha hecho enojar? Porque nunca había sentido esto por ninguna mujer. ¿Y qué es lo que sientes? Contigo me siento vivo.
Ahora sé que no conocía la belleza, la diversión, el placer. En resumen, no conocía la vida. Me doy cuenta que he desperdiciado mi vida. Pero pronto retomarás tu vida en Turquía, ¿entonces qué? Ya nada volverá a ser como antes. Aunque quisiera que así fuera. Pienso visitar el Mar Negro muy pronto. Lo estoy posponiendo por mi trabajo. ¡Qué estupidez! El Mar Negro me causa mucha curiosidad. Saber cómo es el lugar de origen de mi papá. ¿Y por qué no has ido nunca? Siempre que quise que fuéramos, mi mamá decía lo triste que le haría sentir. Nunca olvidó a mi papá, pero tampoco lo perdonó. De niña solía soñar que mi papá me esperaba en ese lugar. Nunca pude aceptar su muerte. Lo último que recuerdo de mi padre es verlo junto a la ventana, muy angustiado en una noche de tormenta. Después de eso, nunca volví a verlo. Buen apetito. Merci. Espero que este postre no tenga ninguna sorpresa. ¿Tanto te desagradó? La verdad, creo que la próxima vez escogeré yo. Bonsoir. 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 Si me lo permite, me gustaría bailar con la dama más hermosa de todo Grasse. Si no le molesta. Merci. ¿Me concedería este baile? Será un placer, muchacho. Merci. Monsieur. No creo que Céline se quede mucho tiempo más en Grasse. Si me preguntas, creo que se irá muy pronto. No siempre el amor te hace partir. A veces te hace quedarte. Tú te mudaste a Grasse por mí. Tal vez este joven haga lo mismo por ella. Llegaremos tarde. ¿A dónde? Ven, te mostraré algo muy especial. ¿Lo ves? Él vendrá a Francia. Él se mudará a Grasse. ¿Cómo tú? Ah.